San Juan Crisóstomo decía, cuando la primera mujer habló, provocó el pecado original. Y San Ambrosio concluía, si a la mujer se le permite hablar de nuevo, volverá a traer la ruina al hombre. La Iglesia Católica les prohíbe la palabra. Los fundamentalistas musulmanes les mutilan el sexo y les tapan la cara. Los judíos muy ortodoxos empiezan el día agradeciendo, gracias Señor por no haberme hecho mujer. Saben coser, saben bordar, saben sufrir y cocinar. Hijas obedientes, madres abnegadas, esposas resignadas. Durante siglos o milenios ha sido así, aunque de su pasado sabemos poco. Ecos de voces masculinas, sombras de otros cuerpos, para elogiar a un prócer, se dice, detrás de todo gran hombre hubo una mujer, reduciendo a la mujer a la triste condición de respaldo de silla. Bueno, como señala Eduardo Galeano, nuestra tradición cultural y nuestra sociedad está edificada sobre principios claramente machistas. Tradicionalmente se han argumentado supuestas diferencias biológicas que impedían a las mujeres hacer las mismas tareas que los hombres. Y así la incuestionable aportación de las mujeres al desarrollo de la humanidad se ha visto siempre silenciada y ocultada. Afortunadamente, en los últimos tiempos, las cosas, aunque lentamente, yo creo que están cambiando. Y asistimos a un proceso, a mi modo de ver, imparable, de equiparación en derechos. Derechos que hace escasamente 100 años, como el voto femenino, se tenían por algo inasumible, hoy están, los tenemos como algo totalmente lógico y normal. Con todo, yo creo que los caminos en esta lucha son aún muchos y muy largos. Y la pregunta que vamos a intentar resolver hoy aquí es si uno de esos caminos, es decir, si uno de los caminos en la lucha por la igualación social entre hombres y mujeres, debe ser el cambio en una de las estructuras de la gramática del español. Es decir, si en esa lucha por equiparar derechos entre hombres y mujeres, merece la pena luchar por cambiar el género gramatical. Y lógicamente, las respuestas que vamos a tener que dar a esta pregunta van a venir de la lingüística, porque aquí vamos a hablar de cuestiones lingüísticas, no de cuestiones sociales ni biológicas. Para ordenar un poco esto, vamos a ir viendo tres formas que hay en los estudios sobre el sexismo y el lenguaje de acercarse a esta cuestión, de analizar cuál es la relación entre el sexismo y el lenguaje. Porque eso nos va a ayudar a comprender dónde están las polémicas que ahora hay en la sociedad y cómo podemos solucionar o intentar dar una solución a estos problemas. La primera forma de analizar este problema entre el sexismo y el lenguaje, o las relaciones entre el sexismo y el lenguaje, se centra en los estereotipos sobre hombres y mujeres, en la forma de hablar de hombres y de mujeres. Como todos sabéis, un estereotipo es una verdad, una afirmación que se trata de hacer pasar por algo que es verdad, pero que no tiene ninguna base científica, que no está sustentada en ningún dato real. En lo referente a la forma de hablar de hombres y de mujeres, hay muchísimos estereotipos. Mucha gente piensa que las mujeres hablan de una forma más sensible y amable que los hombres, y que los hombres nos dedicamos a decir tacos y cosas fuertes. Mucha gente piensa que las mujeres hablan de cosas intrascendentes y se dedican a cotillear, mientras que los hombres hablamos de temas serios y importantes. Aunque quizá yo creo que el tópico más extendido en este sentido es aquel que dice que las mujeres hablan mucho más que los hombres. Yo no sé si estaréis de acuerdo, pero estos son tópicos, ¿eh? Son afirmaciones que se tratan de hacer pasar
por realidad, pero que no están sustentadas en ningún dato. Lo sorprendente es que algunos de estos tópicos a veces han llegado a estudios lingüísticos y ciertos trabajos dentro de la sociolingüística afirmaban, por ejemplo, que un rasgo del habla de las mujeres es que utilizaban el diminutivo mucho más que los hombres. Lo sorprendente para mí es que este tipo de estereotipos hayan llegado a la ciencia lingüística. Estos estereotipos son estereotipos, es decir, verdades que no están sustentadas en ningún dato real y por lo tanto no pueden servir para obtener ninguna conclusión seria sobre la forma de hablar de hombres y de mujeres. Deben entenderse como lo que son, tópicos sustentados en una visión falseada de la realidad. La segunda forma de analizar la relación entre el sexismo y el lenguaje es aquella que se centra en el uso sexista de la lengua, es decir, en cómo las lenguas se utilizan para expresar ideologías. Todas las lenguas tienen palabras que demuestran inequívocamente la ideología de la persona que las utiliza conscientemente. Por ejemplo, en inglés, si yo digo una palabra como nigger, estoy demostrando una ideología racista, porque es una palabra claramente discriminatoria para los negros. En español, y en el tema del sexismo, sucede lo mismo. Hay muchas palabras que demuestran una ideología claramente machista por parte de quien las utiliza. Si yo utilizo palabras como zorra, putón, golfa, o la más antigua ligera de cascos, estoy utilizando o demostrando una ideología machista. Ahora bien, para entender la relación entre esta parcela y el sexismo, tenemos que tener en cuenta varias cuestiones de sentido común para no caer en juicios incorrectos acerca de si el español es una lengua sexista o no. Si os fijáis, todas estas palabras son insultos. Creo que es posible afirmar que todas las lenguas tienen una parcela de su vocabulario dedicada a los insultos. Sería estúpido pretender que una lengua es machista o sexista porque posea palabras como negro de mierda o ligera de cascos. De la misma forma, si yo supongo que el español es una lengua sexista porque tiene estas palabras, estoy cayendo en un juicio claramente incorrecto. Las lenguas son sistemas de comunicación y lo que tienen que permitir es comunicarse a los hablantes. Y nos guste o no, muchas veces necesitamos insultar y despreciar a otra persona. Si una lengua no tuviera este tipo de palabras, sería un sistema de comunicación incompleto y por lo tanto fallaría en su función principal. Una prueba adicional de que este acercamiento a la relación entre el sexismo y el lenguaje es erróneo es que todas estas palabras son opcionales. Es decir, nada en la lengua ni en la gramática del español obliga a un hablante a utilizar palabras como zorra o golfa. Por lo tanto, no podemos decir que la lengua española, la estructura gramatical del español, es sexista porque posee este tipo de palabras. Porque son opcionales. Yo decido conscientemente utilizar una u otra. Y por lo tanto, las consecuencias de esta elección son responsabilidad mía y no del sistema lingüístico. Sin embargo, la lengua sí que nos obliga a utilizar otras cosas. Si yo en español quiero hablar correctamente, voy a tener que establecer obligatoriamente una concordancia entre el sujeto y el verbo. Si no, estaré hablando incorrectamente en español. Por lo tanto, podríamos acusar a la lengua española de ser concordante, pero jamás de ser machista, racista o antisemita, si quisiéramos. Como dice Antonio Fábregas, y tenéis en esa fotocopia, las gramáticas no pueden ser sexistas, de la misma forma que no pueden ser comunistas, ecologistas o liberales. Una gramática no puede tener ideología. Por lo tanto, muchos acercamientos que dicen que el español es una lengua sexista o machista porque posee ese tipo de palabras, están haciendo un acercamiento, desde mi punto de vista, equivocado. ¿Vale? La tercera forma de analizar esta relación entre el sexismo y el lenguaje es la que nos va a ocupar más tiempo y es la que genera
más polémicas en la actualidad. Es aquella que concibe que el sexismo es algo inherente a la lengua, en el caso del español, o también se hace para otras lenguas. Fijaros que una estudiante de lingüística o de filología, una de las primeras dicotomías que aprende es la de lenguaje y lengua. El lenguaje es esa capacidad que todos los seres humanos tenemos para comunicarnos, mientras que la lengua es el sistema abstracto de signos en el que se concreta esa capacidad. Si esos signos son de naturaleza verbal, tendremos lenguas como el inglés, el español o el italiano. Pero esos signos pueden tener otra naturaleza. Por ejemplo, la lengua de signos que utilizan las personas sordas es también una concreción de esa capacidad general del lenguaje. Pues bien, lo que plantea esta vía de análisis es que es el propio sistema de relaciones entre los signos que componen una lengua el que está organizado de una manera sexista o machista. No el vocabulario ni el léxico, sino el propio sistema de relaciones entre los signos. ¿Y cómo se produce esta estructuración machista? Porque se supone, desde esta vía de acercamiento, que las estructuras de una sociedad se reflejan en las estructuras de una lengua. Y como es más que evidente que en una sociedad como la nuestra el machismo es un problema enorme, esa estructura social se tiene que reflejar de alguna forma en las estructuras de la lengua, en este caso del español. Y como todos sabéis, el principal caballo de batalla en este sentido es el género gramatical. ¿Cómo se supone que esta estructura lingüística, esta categoría lingüística, oculta y minusvalora a la mujer? Pues creo que es por todos conocido. Se supone que, o los defensores de esta propuesta, suponen que casi todas las palabras del español tienen género masculino y femenino, y este género masculino y femenino se corresponde con una terminación. Una terminación en O para el masculino y una terminación en A para el femenino. Esta categoría ocultaría y minusvaloraría a la mujer, porque cuando queremos hablar de un grupo como el que hay aquí, formado por hombres y mujeres, el español nos obliga a utilizar el género masculino. Y por lo tanto, estamos ocultando la presencia de mujeres en este grupo. Lo que proponen los defensores de esta propuesta es que se debe cambiar esta estructura para hacer reflotar la presencia de una mujer o de las mujeres en ese discurso. ¿De acuerdo? Y evidentemente tratan de imponer esos dobletes, los alumnos y las alumnas. Si yo aquí quiero decir que los alumnos tienen calor, porque mira que hace calor aquí, pues estaría hablando de una forma machista o discriminatoria para las alumnas. Y por lo tanto tendría que rescatar esa presencia y decir los alumnos y las alumnas tienen calor. ¿De acuerdo? Fijaros que hay trabajos publicados en papel que argumentan esta posición, este carácter sexista o machista del español, con argumentos como este. Dicen que el español es una lengua machista porque en español el sol es masculino, mientras que la luna es femenino. El sol nos recuerda valores más superiores que el de la luna, por ejemplo. Dicen también que el español es machista porque castillo es masculino y casa es femenino. El castillo es superior a la casa. Dicen también que el español es machista porque el ordenador es masculino y la máquina de escribir es femenino. Dicen que es el español machista porque sillón es masculino y silla es femenino. Claro, yo me pregunto, si una persona que escribe emails desde el ordenador en el sillón de su castillo está demostrando un discurso machista, ¿qué pasará con todas las personas de Latinoamérica que escriben esos emails desde su computadora sentados en el taburete del pisito que comparten con otras 5 personas? Es decir, ¿esto es una descripción adecuada del género gramatical? Pero la cosa no acaba aquí.
hay todavía más argumentos, ¿eh? Y uno de los que vamos a ver es el que tenéis en la fotocopia. Voy a leerlo porque creo que merece la pena leerlo. Una niña pequeña que está empezando a aprender a hablar, a pensar y a vivir, acude en busca de la ayuda de la persona adulta que vigila el recreo, porque un niño o un grupo de niños le han levantado las faldas, evidentemente en contra de su voluntad, pues si no fuera así, no reclamaría ayuda. El mensaje que recibe como contestación a su demanda es corto y conciso, pero bien complejo. Le suelen contestar, déjalo, es cosa de chicos. Empecemos por la última palabra, chicos. En teoría, y según las reglas gramaticales, chicos puede significar chicos y chicas, pero la experiencia nos dice que en este contexto no es así. También, teóricamente, podría hacer referencia exclusivamente a chicas. Yo no sé de dónde se saca esto, pero bueno. Pero la experiencia vuelve a decirnos que en este caso nunca es así. Por algún procedimiento que no son las reglas gramaticales, sabemos que aquí quiere decir solo chicos, y esperamos que la niña lo sepa o lo aprenda también. El contexto que nos lleva a interpretar de esta manera lo que aquí significa chicos es simplemente el contexto patriarcal que, además de las gramaticales, tiene otras reglas de funcionamiento. ¿Realmente el sistema patriarcal es el que elabora las reglas de una lengua, las reglas gramaticales de una lengua? Es decir, ¿son estas descripciones adecuadas de esta categoría lingüística? ¿El género gramatical oculta y minusvalora realmente a la mujer? ¿Cómo podemos responder a esto? Pues para responder a estas preguntas vamos a tener que plantearnos qué es esto del género gramatical. Y utilizando, como he dicho antes, nociones lingüísticas, no este tipo de descripciones. Fijaros que, de una forma lapidaria, el género gramatical podemos decir que es concordancia. Y una explicación muy sencilla nos lo aclarará. Cuando los hablantes utilizamos palabras, esas palabras están en nuestra mente. Pero cuando queremos utilizarlas en un discurso real, tenemos que combinarlas con otras palabras para hacer un discurso coherente. Las lenguas dotan a las palabras de una serie de marcas para hacer que los hablantes podamos establecer relaciones entre ellas y las personas que escuchan ese discurso puedan ver cuáles son las relaciones entre las palabras. Es como una cita a ciegas. Si yo quiero concertar una cita a ciegas y le digo a la otra persona, oye, nos vemos en este café, tú llevas una camiseta roja, que yo llevaré una camiseta azul. Cuando los dos llegamos a esa cita, las camisetas nos permiten reconocernos entre un grupo repleto de otras personas. Las marcas de concordancia que las lenguas ponen a sus palabras tienen la misma función. Las lenguas utilizan estas marcas para hacer que las palabras se reconozcan entre sí. El género gramatical es una de estas marcas de concordancia que las lenguas pueden utilizar para hacer que las palabras se reconozcan. Y fijaros que he dicho puede, porque no todas las lenguas utilizan el género gramatical como marca de concordancia. Si en español yo digo la mesa amarilla, sé que esas dos palabras están relacionadas porque tienen una serie de marcas de concordancia, en este caso el género femenino, que me indican esas relaciones. Pero una lengua como el inglés no utiliza el género gramatical, porque no lo tiene, para establecer concordancia entre las palabras. Lo que utiliza el inglés es la posición del adjetivo con respecto al nombre. En inglés, si yo digo the yellow table, estoy diciendo que eso es un sintagma en el que hay un adjetivo relacionado con un nombre. Pero la marca que me permite decir eso no es el género, sino la posición del adjetivo con respecto al sustantivo. Por lo tanto, el género gramatical, en esencia, es concordancia. ¿Y cómo podemos saber el género gramatical de una palabra? Pues en español tenemos tres procedimientos que nos sirven. Uno de ellos es infalible, el otro es bastante fiable y el tercero es poco fiable. El procedimiento infalible es establecer una concordancia con un adjetivo. Si yo quiero saber el género gramatical de la palabra agua, yo lo que tengo que establecer es un
una concordancia con un posible adjetivo. Si el adjetivo es femenino, eso indica que el género del sustantivo va a ser femenino. Y si el adjetivo es masculino, me indicará al 100% que el género es masculino. Otra de las formas que podemos saber o que podemos tener para saber el género de una palabra es el artículo. El artículo, no en todos los casos. Fijaros que en el caso de águila, agua, ese tipo de palabras, el artículo nos puede dar problemas a la hora de determinar el género. Pero es una marca bastante fiable. Y la tercera marca, que es mucho menos fiable, es la terminación de la palabra. En español se puede decir que hay palabras que terminan en O y que son de género masculino. Y se puede decir que hay palabras que terminan en A y que son de género femenino. Pero esto está muy lejos de ser una regla sistemática de la gramática del español. Como podréis comprobar si alguna vez os dedicáis a enseñar español a extranjeros. Porque siempre es la regla que se aprende y les da enormes problemas. Porque hay muchas excepciones a esta regla. Hay palabras masculinas que terminan en A, el tema, el problema. Hay palabras femeninas que terminan en O, la radio, la moto, la foto. Por lo tanto, esta regla, es decir, O para el masculino y A para el femenino, nos puede servir en algunos casos para determinar el género de una palabra. Pero no es una regla en la que podamos confiar ciegamente. Porque además, fijaros, esta distinción O y A en español se puede utilizar para varias cosas. Se puede utilizar para hablar de hombres y mujeres. Yo puedo decir camarero y camarera. Pero se puede utilizar para diferenciar, por ejemplo, lo grande de lo pequeño. Cesto, cesta. Cubo, cuba. Se puede utilizar para distinguir palabras. No es lo mismo cuenco que cuenca. No es lo mismo ruedo que rueda. No es lo mismo músico que música. Se puede incluso utilizar para diferenciar el árbol del fruto. Manzano, manzana, naranjo, naranja. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esa idea de que siempre en español las palabras que terminan en O son masculinas y las palabras que terminan en A son femeninas, a veces puede funcionar, pero no siempre. Otra característica del género gramatical es que es arbitrario. Creo que si habéis estudiado lingüística con Marina, sabréis de sobra lo que es esta noción. Es decir, en el caso del español, la mayoría de los sustantivos se asignan a un género o a otro de una forma arbitraria. Es decir, no hay ninguna razón que justifique que en español ventana es femenino y paraguas es masculino. La asignación de estos sustantivos a un género o a otro se produce de forma arbitraria. Es más, en el 84% de los casos, el género del sustantivo no aporta ninguna información sobre elementos externos a la lengua. Solamente en un 16% podemos decir que el género gramatical nos está dando información sobre elementos externos a la lengua, como vimos antes, el sexo de las personas, el árbol y su fruto, lo grande y lo pequeño, o incluso palabras diferentes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaros, ya tenemos dos características. El género gramatical es concordancia y el género gramatical es arbitrario. Otra de las características que tiene el género gramatical en una lengua como el español es que de los elementos que forman esta categoría, uno de ellos se usa siempre como elemento genérico, como elemento que engloba a los otros dos. Y es aquí donde están los problemas, Fijaros, si yo en español digo una frase como esta, necesito un médico, yo no estoy pidiendo un varón que sea médico. Si me ha dado un infarto al corazón, no creo que me preocupe si el médico es hombre o mujer. Lo que estoy pidiendo es una persona, hombre o mujer, que tenga la titulación de medicina. ¿Por qué? Porque en español, de los dos elementos que componen esta categoría, el masculino y el femenino, uno de ellos se utiliza como genérico, como elemento no marcado, que puede incluir a los otros dos. Pero cuidado, porque suponer que el género masculino es siempre el que se utiliza como elemento no marcado, como genérico,
Es una cosa que se puede hacer en el caso del español, pero no en todas las lenguas. Fijaros, en muchas lenguas es el femenino el que se utiliza como elemento genérico, como elemento que permite incluir a los dos de esa categoría. En lenguas como el afaro, el dillari, el koira o el guajiro, es el femenino el que se utiliza como genérico. Es decir, si yo quisiera hablar en estas lenguas de vosotros, tendría que decir las alumnas, para referirme a hombres y a mujeres. Por lo tanto, esa idea de que es que el masculino se utiliza como genérico, es una idea que, si trascendemos los límites del español, tiene muy poca vigencia, porque no todas las lenguas utilizan el masculino como genérico. Por ejemplo, el alemán utiliza el neutro como genérico. Das Kind en alemán significa los niños en neutro, es decir, niños y niñas. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando se dice que es que el español es machista porque utiliza el masculino como genérico, porque otras lenguas no tienen esta característica. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaros, hemos definido el género gramatical de una forma, concordancia, arbitrariedad y uso de uno de los elementos como el neutro, como el genérico, de una forma que no tiene absolutamente nada que ver con ese acercamiento que planteaba que el género gramatical es una muestra del machismo y del sexismo. Sí, como habéis visto en esta caracterización, que yo creo que es evidente para cualquier estudiante de primero de lingüística o de filología hispánica, no tiene absolutamente nada que ver nociones como el sexo biológico o el género social. Pero vamos a hacer un pequeño ejercicio de imaginación. Vamos a suponer que esto es verdad, que el español es una lengua sexista, es una lengua machista que discrimina y minusvalora a la mujer. Una consecuencia lógica de esto es que en todas y cada una de las parcelas en las que en español se vea el género masculino o femenino, la lengua española, inherentemente machista, va a privilegiar siempre al género masculino sobre el femenino. Veremos que un análisis muy muy sencillo de gramática del español nos va a permitir ver algunas de las incoherencias de esta suposición. Vamos a empezar con un asunto muy sencillo: los pronombres que acompañan al verbo. Fijaros que, como ya sabéis, el verbo español tiene una gran riqueza formal. En español, con la terminación del verbo, yo puedo saber mucha información. Puedo saber la persona, el modo o el tiempo. Si yo digo una frase como "hace 10 años jugábamos al tenis", si yo me fijo en esa palabra, jugábamos, puedo saber la persona, el tiempo y el modo. Si la lengua española fuera inherentemente machista, en estos casos, en los que existe la posibilidad de que el sujeto de jugábamos, pueda ser masculino o femenino, debería de privilegiar siempre la interpretación en masculino. Fijaros que yo podría argumentar incluso que hay una O, muestra inequívoca de que el género que se está privilegiando es el masculino. Si yo defiendo que el español es una lengua machista, tendré que reclamar que en todas las formas del verbo en plural, nosotros, vosotros y ellos, se rescate la presencia de la mujer y se utilicen dobletes del tipo nosotros y nosotras, para ser coherente. Fijaros en la fotocopia un texto como el que tenéis ahí, que lo voy a leer en la versión machista, perfectamente normal en español: los ciudadanos españoles tenemos una serie de derechos constitucionales garantizados por la ley. Podemos votar libremente en las elecciones. Tenemos libertad de asociación y de reunión, a través de la cual somos capaces de crear sindicatos y asociaciones para que podamos defender nuestros derechos. En definitiva, podemos decidir nuestro futuro sin tener en cuenta lo que otros nos quieran imponer. Creo que todos estaremos de acuerdo en que este texto es gramaticalmente correcto en España. Pero, si yo defiendo esta propuesta, habré redactado un texto machista. La versión que tenéis ahí es una versión no machista, pero como a mí se me cansa la voz, venga,
leed la versión no machista, para que veáis lo que supone esto. Los ciudadanos españoles y las ciudadanas españolas tenemos una serie de derechos constitucionales garantizados por la ley. Nosotros y nosotras podemos votar libremente en las elecciones. Nosotros y nosotras tenemos libertad de asociación y de reunión, a través de la cual nosotros y nosotras somos capaces de crear sindicatos y asociaciones para que nosotros y nosotras podamos defender nuestros derechos, de nosotros y de nosotras. En definitiva, nosotros y nosotras podemos decidir nuestro futuro, de nosotros y de nosotras, sin tener en cuenta lo que otros y otras nos quieren imponer, a nosotros y a nosotros. Muy bien, y lo ha hecho con una sola respiración, ¿eh? Solamente ha respirado una vez, ¿eh? Bien, fijaros, esta tendría que ser una reclamación más de los defensores de esta propuesta, puesto que en este segundo texto la presencia de la mujer está totalmente garantizada. Pero, que yo sepa, no hay nadie que reclame este tipo de dobletes. Fijaros que otra de las incoherencias que supone sostener que la lengua española es inherentemente machista la podemos encontrar en los nombres femeninos. Si el español es una lengua machista, jamás permitiría que un nombre femenino estuviera capacitado para hacer referencia a personas de ambos sexos, a hombres y mujeres. Sin embargo, como cualquier hablante de español con un conocimiento mínimo sabe, hay multitud de nombres en español femeninos que nos sirven para hablar de personas de ambos sexos. Persona, banda, pareja, familia, multitud, juventud, policía o incluso víctima. Si el español fuera una lengua machista, jamás permitiría que estos nombres existieran. Fijaros que además se da una casualidad, una curiosidad. Imaginemos que yo quiero alabar la obra de la pintora Frida Kahlo. Y movido por este espíritu de no utilizar un lenguaje sexista, digo, una de las mejores artistas del siglo XX fue Frida Kahlo. Lo que está diciendo esta frase es que Frida Kahlo fue una de las mejores entre las artistas. Solamente entre las mujeres. Porque está utilizando el género femenino. Si yo quiero valorar más la obra de Frida Kahlo, tendré que utilizar el masculino. Porque si yo digo que fue uno de los mejores artistas del siglo XX, estoy diciendo que Frida Kahlo fue uno de los mejores artistas entre hombres y mujeres. Por lo tanto, el masculino genérico, en este caso, valora mucho más la obra de esta pintora que el uso del femenino. Pero además de estas incoherencias, como todos sabéis, en la prensa y en los medios de comunicación, incluso en ciertos estudios lingüísticos o pseudolingüísticos, os están dando muchísimas recomendaciones de uso del lenguaje no sexista. Ahora hay muchas instituciones que editan folletos, libros con recomendaciones para evitar estos usos. Y en muchas de ellas caen en grandes incoherencias. Vamos a ver algunos ejemplos extraídos de estos trabajos para que veáis el tipo de recomendaciones que se hacen. En algunos de ellos se dice que una frase como esta, en la escuela de Valdemoro hay 15 profesores y 100 alumnos, es una frase machista, sexista, que está ocultando la presencia de profesoras y alumnas en esa escuela. ¿Qué se propone como lenguaje no sexista? El número del profesorado se eleva en la escuela de Valdemoro a 100 y el alumnado a 15. Y ahora ya con tanto género gramatical le estoy teniendo problemas. ¿El profesorado qué es? ¿Masculino o femenino? Es masculino, ¿no? ¿Alumnado qué es? ¿Masculino o femenino? Creo que es masculino. Pero no se sabe por qué esto no es discriminatorio para la mujer. Y los profesores y los alumnos sí es discriminatorio. Pero hay más ejemplos. Fijaros en este. Lo importante es amar y dejarse amar para ser y hacer felices a los demás. ¿Las chicas os sentís minusvaloradas por esto?
Pues según estas recomendaciones deberías, porque ese sintagma a los demás está ocultando la presencia de chicas. Y lo que se propone es a todo el mundo. Si no me equivoco otra vez, y si el calor no me nubla la mente, a todo el mundo es de género masculino. Pero no se sabe por qué, en este caso, no resulta discriminatorio para la mujer. Esto es un ejemplo, ¿eh? Esto es un ejemplo de las recomendaciones que se dan en muchos de estos trabajos. Y para que veáis un poco las incoherencias que hay a la hora de hacer este tipo de recomendaciones. Pero además, ¿eh? Además de las incoherencias que supone esta suposición, el lenguaje, la lengua española es inherentemente machista, esa suposición entra en contradicción con principios básicos de la lingüística, con principios que cualquier estudiante de primero sabe, o que cualquier persona con unos mínimos conocimientos de lingüística puede entender. Y el primero de ellos es que se da una confusión enorme entre categorías naturales y categorías lingüísticas. Una de las primeras cosas que nos enseñan en lingüística es que una ciencia tiene que estudiar su objeto de estudio con conceptos y con nociones propias de esa ciencia y no tomadas de otros campos del saber. Yo no puedo estudiar biología con nociones tomadas de la astronomía. Sin embargo, en la historia de la lingüística este proceso se produjo muchas veces. En el siglo XVIII había muchos autores que argumentaban que los climas eran importantes para las lenguas y que los climas fríos pues, generaban lenguas aptas para las matemáticas y la racionalidad, mientras que los climas calientes generaban lenguas aptas para la mentira y el teatro. No hace falta decir de qué latitudes eran los autores de estas suposiciones. Pues bien, el suponer que las lenguas pueden ser sexistas o machistas es caer en el mismo error, porque estamos analizando un concepto puramente lingüístico con nociones tomadas de la biología o de la sociología, porque lo que se da es una confusión enorme entre las nociones de sexo biológico y de género. El sexo es una noción biológica. La presencia de unos cromosomas genera unas diferencias en el cuerpo de una persona. Mientras que el género es algo cultural, es algo adquirido, no es algo que viene biológicamente impuesto. Lo masculino o lo femenino son construcciones culturales que hace una determinada sociedad. Y además, en el caso del español, tenemos la confusión con el término género gramatical, que es una noción lingüística. Por lo tanto, al proponer que una lengua puede ser machista o sexista, se están confundiendo categorías naturales con categorías lingüísticas. El género gramatical no tiene absolutamente nada que ver con el sexo biológico ni con el género como construcción cultural. Es una categoría lingüística y como tal hay que analizarla y estudiarla. Pero además, cualquiera de vosotros sabe, por las clases de Marina, que el lenguaje es algo innato. Es decir, es una facultad con la que los seres humanos venimos equipados desde el comienzo. Si el lenguaje es algo innato, lo lógico es que sea igual para hombres y para mujeres. Nadie de los que estamos aquí, su sano juicio, admitiría que un negro nace con capacidades biológicas distintas que un blanco. Nadie en su sano juicio admitiría que una mujer nace con capacidades biológicas distintas que las de un hombre. Pero si yo lo que supongo es que hay una forma de hablar de hombres y una forma de hablar de las mujeres, caracterizada, por ejemplo, por el uso del diminutivo que veíamos antes, estoy cayendo en este error, porque el sexo es una cuestión que no tiene absolutamente nada que ver con el lenguaje, en este caso. Es decir, como ha dicho la lingüista Violeta de Monte, si lo que se pretende es descubrir los mecanismos de una capacidad general de la especie,
no habrían de esperarse demasiadas diferencias atribuibles al sexo, en tanto en cuanto no se compruebe que los hombres y las mujeres divergen en capacidades biológicas básicas. Si yo sostengo que hay un lenguaje femenino opuesto a un lenguaje femenino, estoy contradiciendo este principio básico de la lingüística que afirma que el lenguaje es una capacidad innata. Pero además, esta suposición entra en abierta contradicción con ciertos conocimientos o ciertos principios de la lingüística. Todos los que defienden esta propuesta sostienen, lo sepan o no, que las estructuras de una lengua son un reflejo de las estructuras de la sociedad. Esta idea, que en lingüística se conoce como la hipótesis Sapir-Whorf, está totalmente desacreditada. Hay numerosos estudios que desmontan esta idea. Las estructuras de una lengua, las estructuras gramaticales, más en concreto de una lengua, no se corresponden con las estructuras de una sociedad. Y algún ejemplo nos servirá para entenderlo. Creo que todos los que estamos aquí, cuando queremos alimentarnos, introducimos alimentos en nuestra boca. Y creo que un habitante de Bolivia hará lo mismo. Pero fijaros, en español tenemos una palabra, como comer, mientras que en aymara distinguen si se come carne, si se come puré, si se come un alimento tostado. Y fijaros, si se come hablando de niños, no con niños, hablando de niños, y si se come hablando de adultos. Fijaros que las estructuras que hay en la sociedad son exactamente iguales, pero la manera de categorizar eso que tienen las lenguas no se corresponde con la realidad extralingüística. Fijaros que en español incluso lo que hacemos es dividirlo por las horas. En español, si comemos por la mañana, desayunamos. Si comemos a mediodía, comemos, merendamos o cenamos. Nosotros estructuramos esta parcela de una forma totalmente distinta a la que lo hacen los hablantes de aymara. Y esto no tiene absolutamente nada que ver con la sociedad en la que vivimos. Creo que todos estaremos de acuerdo en que un japonés y un español pueden contar y utilizar el número 3. Pero fijaros, en español solo tenemos 3, mientras que en japonés diferencian si se trata de cosas pequeñas, si se trata de personas, de pisos, por lo más sorprendente para mí, si se trata de cosas alargadas. Hay una palabra distinta. ¿De acuerdo? Así que fijaros, las estructuras de una sociedad no se corresponden con las estructuras de una lengua. La gramática se organiza de una forma que no tiene nada que ver con las estructuras de una sociedad. Pero sigamos un momento con este razonamiento. Imaginemos que esto es verdad, que las estructuras de una lengua son un reflejo siempre de las estructuras de la sociedad. Es lógico esperar que en una lengua como en español, que tiene el género masculino, que se supone que oculta a la mujer, eso sea un reflejo del machismo que hay en la sociedad. Por lo tanto, deberíamos esperar que una lengua en la que no hay género gramatical sea el reflejo de una sociedad en la que el machismo apenas existe. Como he dicho antes, en inglés no hay género gramatical. Y creo que los problemas de sexismo y de machismo en los países de habla inglesa son exactamente iguales que los que podemos tener en los países que hablamos español. Pero fijaros además que si seguimos con ese razonamiento podemos llegar a conclusiones un poco complejas. Lo lógico sería esperar que una sociedad en la que la situación social de la mujer estuviera muy alejada de cualquier idea de igualdad, como muchas sociedades musulmanas, tuviera una categoría, un género gramatical prácticamente inexistente, como reflejo de esa estructura en la sociedad. Pues bien, si vemos el género en árabe, lo que vemos es todo lo contrario. Lo que hay, lo que tiene marca, es el femenino. Y el masculino no tiene marca de género. Esto prueba que las estructuras de una lengua no tienen absolutamente nada que ver con las estructuras de una sociedad. Y que esa idea de que el machismo en la sociedad española se refleja en la categoría de género gramatical es totalmente errónea. Pero es que además, este acercamiento
demuestra un desconocimiento de la evolución histórica del español. Como todos sabéis, el español es una lengua que proviene del latín. El latín también tenía género gramatical, pero era distinto al género gramatical en español. En latín no existía variación de género. Es decir, una palabra no podía tener al mismo tiempo masculino y femenino. Si una palabra era masculina, no podía variar. Por eso el latín, para distinguir significados, utilizaba palabras diferentes. Pater y mater, frater y sor. Además, el latín utilizaba un sistema de casos. Un sistema de casos que nos servía para conocer la función sintáctica de una determinada palabra o un sintagma. Si un caso era nominativo, solía corresponderse con el sujeto. Si un caso era acusativo, solía corresponderse con el complemento directo. Los sustantivos del español provienen del acusativo latino. ¿De acuerdo? El acusativo latino, tanto en masculino como en neutro, el género en latín tenía neutro, y ese neutro se utilizaba como elemento genérico, como elemento que servía para hacer referencia a personas de ambos sexos, en este caso, terminaban exactamente igual. Filium y templum. ¿Qué sucedió en la evolución del latín al español? Que primero esa M se perdió y la U se convirtió en una O. Por lo que confluyeron el masculino y el neutro, confluyeron en O. E hicieron que los sustantivos masculinos en español obtuvieran los valores del neutro en latín. Entre ellos, la expresión de aquello que es genérico, de aquello que sirve para incluir a personas de ambos sexos. Pero como podéis observar, en esto no tiene absolutamente nada que ver el machismo ni el sexismo. Si el español hubiera evolucionado de otra forma, hoy quizá estaríamos diciendo las alumnas para referirnos a alumnos y alumnas. Es más, si históricamente no se hubiera elegido esa denominación género gramatical para aludir a esta categoría, seguramente hoy no tendríamos ninguna polémica. Porque como veis, el género gramatical no tiene ninguna relación ni con el sexo biológico ni con el género como construcción cultural. Por lo tanto, la conclusión, la respuesta, ¿cuál puede ser? Pues con Álvaro García Meseguer, que en este debate la cultura patriarcal es inocente, es culpable, perdón, y la lengua es inocente. Y como he empezado con Galeano, pues vamos a acabar también con un pequeño texto de Galeano para terminar. Eva hubiera escrito el Génesis, ¿cómo sería la primera noche de amor del género humano? Eva hubiera puesto algunos puntos sobre las íes, quizá, digo yo, no sé, hubiera aclarado que ella no nació de ninguna costilla, que no conoció a ninguna serpiente, que no ofreció nunca ninguna manzana a nadie y que nadie le dijo que parirás con dolor y tu marido te dominará. Y que todo eso, diría Eva, no son más que calumnias que Adán contó a la prensa. Palabras, muchas gracias.